arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Et ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit. Y no se trajo tenis para... Ah, sí. ¿Qué me tiene? ¿Qué pasa, Che? ¿Tú no desayunaron? ¿Tú sí desayunaron? ¿Por qué? ¿Qué me tengo? ¿Pifiadito? ¿A dónde vamos a ir? Aquí cerca. ¿Pero caminar juntos? Ahorita no, tengo que, hay que agarrar los carros. Aquí nada, nada se hace si no... ¿Y en qué te caminas? ¿Cómo? Oye, no vi el fútbol, ¿eh? Vi los resúmenes todos. Oye, qué padre el fútbol, ¿sí? Ahí fregó el estudio, ¿eh? Aquí. No, pues ahora sí. Fifiadito. Sí. Está bien padre. Se toca igual que la guitarra. ¿Sí sabía? No. ¿Ah, no? No, pero qué padre. ¿Y tú ya sabes qué bajo? Pues es que se toca igual que la guitarra. Igual que tú, yo creo que desde entonces traigo eso. Tocada y cantada en San País. Napolitana, pero le hice mexicana. Tiene guapango. ¿Sí? Ah, es que ya digo que tengo todo el año practicando en la escuela. Si nada más se quedaban algunos los de la clase. ¿Y cuántas canciones son? Creo que vamos a tener que ir al otro estudio a escucharla. ¿Afuera? No, trabajo en otro estudio también. Vamos al otro porque aquí esta madre tengo que... A lo mejor sí tiene internet porque no me encanta poner mi para grabar, para todo eso, y aquí trabajo más en lo que es la edición, porque es diferente el tipo de cosas. Este es como el que tengo en la casa, pero chiquito, que son controladores que vienen directamente a ese que te decía. Te los voy a enseñar. Toda esta música yo la compuse, yo la grabé en...
Esa ya estuve trabajando en ella. Acaba el disco y vas y lo presentas en el casino. Ahí hacen shows. Sí. Ajá. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son shows muy padres. ¿Llevaste las chicas a la... No. Pero tienen así shows como... Ah, ¿sí? Ahí. Ahí está, trying. Con que el cabello que trae y se lo preparan. Espérame. Ok. Sí que no sabe nada. Pero no me hagan hablar, ¿eh? También, o sea, ya no es el diente volador, es el diente juido. El diente prófugo. Dije, todo se dije oye. Que, ¿dije que alguien te habla? Sí, joder, estoy grabando. ¿Y esta dónde está el este? No se va a perder, ¿cuál? Estas son carísimas. Préstame el... ¿Y el diente prófugo, Choy? Dientes, no diente, dientes. Pues no diente. ¿Cómo? Con la lengua, pum, se sale toda. ¿En serio? ¿A poco? Diente. ¿Dónde está el diente profundo? ¿Y cuándo le van a dar la dentadura? El viernes. ¿Otra vez? No, es que me estuvieron haciendo medidas. Lo que se pueda. Todo se oyó eso. Está como en el tercer día, cuarto día que estamos en París. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, ben trop cher, près de ton non, hiver. Hey, hey. Hace 200 años. O sea, son casas antiguas. ¿De aquí? Que cuando empezó aquí a fundarse.
después. Con los sonidos de mi abuelita, ¿no? Y supone que cada historia de las casas de aquí me dice que aquí es donde vivía el ratero. ¿Ah, sí? Ajá. Pero cada casa tiene un oficio. Ajá. O sea, la gente trabajaba aquí. Carreta. Carreta, el herrero. Aquí es donde trabajaba el herrero. Oui, on va en français, ouais. Qu'est-ce que tu fais de ta soirée?
todas las cosas que sí le dije, no las fueron muy difíciles. Se ve elefante. Et Saint-Ange, comment vous faites pour ça, monsieur? Vous êtes sûr, vous? On a du colon, monsieur. Asseyez-la. Vous faites pas ça de même. Ben oui, on fait ça de même. Ben l'autre bord, là, c'est sûr, la même, ça ne marche pas trop parce que là. Ok, la rédure. La fente est là. Oui, en fait. Il y a une petite poussière juste en dessous de nous. Mais savez-vous pourquoi les comptoirs sont de cette hauteur-là? Oui. Pourquoi? Parce que les enfants étaient très jeunes. C'est ça. À 5-6 ans, là, tu leur fais éplucher patates, carottes. Ben, comment ça? Mais moi, tu sais, les enfants, quand il est temps de faire des tartes là-dessus, j'ai des dos, hein. À fond, ils vont faire les comptoirs de l'eau, là. Para los bebés, fíjense. Este es el que está encargado de Bell Canada. Teléfonos, miren. Esta es la casa del que antes era el encargado de Bell Canada en este lugar. Podría muy bien. El telefonista. Carpintero. Carpintería, ¿eh? Bien organizado, son. Qué bien. Son como menolitas. Sí. Bien, bien, ça fait, c'est, hein? Ah, ouais. C'est quoi, le charpentier? Oui, monsieur, menuisier charpentier. Joe Carpenter, mon nom. Ok, Joe Carpenter. Je suis pas anglais, hein? Je suis un Irlandais. Ah, ok, c'est pour ça. Oui, monsieur. On est ici depuis plusieurs générations. Ce que vous voyez, c'est mon atelier avec tous les outils dont je me sers à tous les jours. OK, nice. Faire mon travail. Faire mon travail. Comment est-ce que vous faites pour faire marcher? Ça, j'ai deux moteurs à gasoline. Ah, OK. J'en ai un dans le coin qui est là. Ah, OK. Puis il fait marcher tous les outils qu'il y a ici. Ça marche tout en même temps, puis on fait du travail à la chaîne. OK. Mais là, aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. C'est dimanche. Donc, ça ne marche pas. Les ouvriers ne sont pas là. Imen, ça marche quand vous êtes... Du lundi au samedi, monsieur. Oui, ça marche? Oui, oui. Ben, je peux le faire marcher aujourd'hui aussi. Mais ben, juste une petite démonstration, pas trop longtemps. OK. Non, c'est bon, c'est bon. Parce que monsieur le curé va dire que je travaille, sinon... Hein. Oui, hein? Les quoi? Les prêtres? Le prêtre, ben c'est ça. C'est lui qui contrôle tout, hein? Il a la main longue. Ah oui? Il a la main longue. Merci. No va a subir. A ver, que te devuelvo a vestir de mi papá, sí. 12 minutos por un lado. ¿Sí pasa, pues? Sí, va. 2 minutos para ajustar el carril. 5 minutos para ajustar el tobillo. ¿Y aquí qué hacen? De mi mamá. ¡Cállate las casas! Dice que el búho coûta rien, pero está medio y coûta rien, ¿eh? Ouais.
Las llantas de tren. C'est vous-même qui fait encore les fromages ou c'est juste ça? Ça dépend quelle année que tu te situes. Si tu me dis une année, je te dis d'où qui vient ou qui qui fait. C'est plus le, ce que vendait, c'est pas le fromage frais. Oui, c'est du fromage frais, mais il vient d'une fromage moderne. OK. Ah, oh, c'est bon. Mais si je joue mon rôle dans un village en 1890, étant fromager, bien, j'en fais tous les jours. OK. Bonjour. Bonjour. Sientes en una banca, chiquitín, acá, ¿ve? No, eso no. No, no, no. ¿No? Sí. Bueno, la escuela, la chiquitina. Wow. Merci. Ah, para los, el guerrero, para los caballos. Hagas un poquito hacia, la, hacia atrás de mí para seguirlo, ¿no? Sí. Gracias.
Que le estaba pidiendo un ride. Qué bonito está, Quiero dar una vuelta en el carro, pero cobran, yo creo. Yo creo. Le va a gustar a mi mamá. Sí, sobre todo si compra algo. ¿Qué le va a gustar, chiquitina? Uh-huh. Ah, sí. Acá está tienda, Acá está tienda, ¿Quieres comprar algo? Puede ser. O de carteros. Como carteros, ¿no? Sí, más bien. Si le diera mantenimiento, sabría mejor, limpieza. ¿O no? Porque así como están, así voy a abandonar un montón. O así se ve mejor. Pues igual ya no tienen reparación. No, pero limpieza, mantenimiento. Puede ser. Pero tal vez ya no tengan reparación. Sí, no. Pero estamos limpios, se ve más bonito. ¿A poco no? Sí. Bueno, la Lupita voló, ¿eh? Merci. Des histoires partout. Moi, je fais des histoires partout. Je sais. Comment ça, vous avez arrivé trop de même? Mais ma mère qui marche pas trop fort, là. Ah, oh, ben là, c'est correct d'abord. Vous êtes excusés. Mais là, vous êtes pas en train de me filmer après mon ménage, là. Voilà.